Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mortal Kombat Deception, recordado por ser el primer juego que por fin introdujo un modo historia en condiciones, el famoso modo Conquest, desarrollado por Midway Games y estrenado en octubre de 2004 para el PlayStation 2 y el Xbox. Luego en marzo de 2005 fue nuevamente estrenado pero para el GameCube y finalmente llegó a la PSP en 2006, pero con el nombre de Mortal Kombat Unchained. A diferencia de Mortal Kombat Deadly Alliance, su predecesor, su lanzamiento tuvo un muy buen recibimiento por parte del público y hubo bastantes comentarios positivos por las nuevas opciones de juego que este traía, particularmente la adición del modo online, que fue irónicamente un aspecto que ensombreció a la versión de GameCube por no incluir un modo multijugador. En fin, vamos a hacer un repaso por este juego, probablemente el mejor juego de la era 3D. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que le des me gusta y te suscribas, quizás para ti es solo un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, empecemos. Gracias a Honeygain por ser el sponsor de este video. Honeygain es una aplicación que te da dinero solo por compartir un poco de tu conexión de internet sin la necesidad de que hagas nada más. Solamente instala la aplicación en tu dispositivo Android, Mac, iPhone, Linux o Windows y empieza a ganar dinero. Esta aplicación no violará tu privacidad ni colectará información delicada, por tanto es 100% segura. Honeygain usa tu internet para acumular información del precio de productos en páginas web, ya sea de pasajes de avión o incluso zapatos. Es la forma que tienen las páginas de ofrecerte las mejores ofertas de un producto que te gusta. Aun cuando no hayas descargado la aplicación, ya estás beneficiado de sus servicios. Ahora, no crean que se van a hacer ricos, pero seguro podrás cubrir tu suscripción a Netflix sin problemas o incluso uno que otro juego en Steam. Este mes de noviembre, la gente de Honeygain tiene un gran sorteo de $10,000 en premios. Cada semana habrá ganadores de AirPods, relojes inteligentes, tarjetas de regalo de los principales servicios online e incluso teléfonos. La forma de ganar es muy fácil, solo debes descargar la aplicación con el código que tienes abajo en la descripción, invitar a al menos un amigo y tan pronto ese referido comparta 200 megas de tráfico, tendrás un ticket para el gran sorteo. Cada semana del mes se irán sorteando los premios, así que tienes varias oportunidades de ganar. Ahora, volvamos con el video. Iniciando con una intensa cinemática mostrando a Raiden luchando a la terrible Alianza Mortal, momentos antes de ser sorprendidos por la llegada del único e intimidante Onaga, el Rey Dragón, quien se muestra más poderoso que Raiden, Shang Tsung y Quan Chi juntos. La poderosa intro luego nos transporta al menú, donde tenemos a varios modos de juego como las clásicas torres, el nuevo modo conquista, la cripta, un modo online y los dos nuevos minijuegos, Chess Combat y Puzzle Combat. Luego de una intro de ese calibre, lo más correcto es comenzar inmediatamente con el modo Conquest, que es básicamente el modo historia del juego. Algo cool que tenía este título es que debías tener algún tipo de perfil dentro del juego con su propia contraseña, lo cual permitía que varias personas tuvieran su propia partida en la misma consola. Eran los tiempos en los que no existía nada de eso de usuarios del Xbox Live o PlayStation Network como ahora. Entonces, volviendo al modo historia, iniciamos el juego como un chico de algún pueblo del Earthrealm llamado Shujinko, quien ve manipulado su puro e inocente corazón de aventurero por un falso mensajero de los dioses antiguos, Damashi. Shujinko luego empieza a ser guiado por esta extraña bola por el resto de su vida, desde que era un puberto hasta ser un anciano, haciéndolo viajar reino por reino para recolectar los Kamidobus. Todo esto para descubrir luego de haberlos encontrado que este había sido engañado y que Damashi todo este tiempo había sido Onaga, un antiguo regente del Outworld asesinado por Shao Kahn. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Onaga lo manipuló para hacer el trabajo sucio y ahora tenía mucho más poder que nunca. Shujinko logró escapar por un portal a la tierra y se sentía como un completo idiota, pero seguro de que podía solucionar todo este embrollo. El modo historia es impresionante, incluso 20 años después. Este modo de juego ya había tenido su estreno en el juego pasado, el Mortal Kombat Deadly Alliance, pero con una mecánica totalmente distinta. Si bien en ambos juegos el modo conquista sirve como un tutorial para aprender habilidades de los personajes del roster, en Deception la cosa va más a una aventura en tercera persona, incorporando a cosas propias de un juego mundo abierto. Desde la meditación que permitía adelantar el tiempo hasta poder iniciar peleas con prácticamente todos los personajes de la saga hasta la fecha y hacer misiones para ellos, sin duda el modo Conquest fue excelente. Las peleas principales son un tutorial para aprender las habilidades del personaje que te encuentras. Aunque algunos recordarán esa pelea con Scorpion en la que debíamos primero ganarle 3 rounds, sí, debíamos ganarle 3 veces, y segundo, estamos peleando como Shujinko, con 0 poderes especiales, así que hay que volverse un máster con sus combos originales, a pesar de que pasamos todo el modo historia aprendiendo los combos de otros personajes. Pero siguiendo con el modo historia, creo que todos amamos por fin recorrer escenarios del mundo de nuestro juego favorito, recolectando secretos, conversando con todo tipo de NPC bastante raros y recolectando llaves para desbloquear cofres en la cripta. Y ya que hablamos de la cripta, no hay mucho que destacar acá. Obviamente no nos vamos a poner a compararlo con lo que tenemos hoy, pero para aquel momento
cumplía con su trabajo. Entrar a la cripta no significaba perder tiempo, sino venir a desbloquear cosas cool. Y eso se agradece también ir directo al grano. En cuanto a las torres, estas son prácticamente lo mismo que ya habíamos visto hasta este punto. Comienzas desde lo más bajo y te haces camino por los oponentes. La diferencia con otro modo de juego, como por ejemplo Conquista, es que en estas torres está disponible todo el tema de los fatalities de escenarios y la destrucción de escenarios. La verdad me gustaría haber implementado algo de esto en futuros juegos de la franquicia, porque vaya que hacían dinámicas las peleas. Otra cosa a destacar es que el tercer estilo de pelea de cada personaje era uno con armas, cada uno teniendo su arma única muy relacionada con su historia o alguna de sus características. Pero lo que no entiendo es por qué a Scorpion le dieron esa gran espada cuando tiene dos katanas en la espalda. Lo único en lo que no le encuentro mucho sentido. Ahora, la cerecita del pastel se lo deben llevar sus minijuegos. El primero es Chess Combat, un ajedrez estilo lucha en 3D, donde te mueves y luchas por los puestos hasta llegar al jaque mate. Hay que aceptar que realmente no tiene mucho que ver con el ajedrez normal, pero al menos es sumamente divertido porque combina de alguna forma dos juegos que nunca pensamos podían tener un crossover. El segundo minijuego es Puzzle Combat, un Dr. Mario Tetris competitivo, pero versión Mortal Kombat. Así que si disfrutaste esos juegos clásicos de Mario, seguro este lo amaste. Algo que descubrí recientemente es que Street Fighter ya había hecho algo similar con su juego Super Puzzle Fighter 2 Turbo, estrenado en 1996, cosa que me hace pensar que probablemente Midway tomó ese juego como referencia para hacer Puzzle Combat. Hablemos ahora de las diferentes versiones del juego. Como le dije en un inicio, el Deception para GameCube no incluía un modo online, pero sí trajo dos personajes que la versión de PlayStation 2 y Xbox no, Goro y Shao Kahn, cosa que se pensó, me imagino, en un modo de compensación por lo del multijugador, pero creo que no fue suficiente. La versión del juego para la PSP, la consola portátil de PlayStation, le ganó a todas las versiones en cuanto a personajes exclusivos. El Mortal Kombat Unchained tenía de forma exclusiva a Jax, Kitana, Frost, Blaze, Goro y Shao Kahn. Tristemente, no todo puede ser perfecto, algunos de estos personajes solo tuvieron un port de su aparición en Deadly Alliance, así que no incluían dos fatalities al igual que el resto del roster y tampoco tenían un harakiri. Y en el caso de Blaze era aún peor, sin fatality, estilo de pelea con arma, ni un traje alternativo. Aún así, sigo pensando que en los tiempos de antes, los desarrolladores se preocupaban de que las versiones portátiles no fueran un simplemente un port con menos cosas que los juegos para consolas, sino que agregaran características que las volvieran especiales y atractivas. Ojalá eso volviera en la actualidad. En cuanto a personajes, quizás este es el punto donde el juego falla. Hay algunos que realmente no podríamos decir que llegaron para quedarse. Estoy hablando de Darius, Kira y Cobra. En el caso de Cobra es quizás el más evidente, copiando exactamente el moveset de Johnny Cage en el juego pasado Deadly Alliance, Kira siendo un híbrido entre Kano y Sonya Blade, y en el caso de Darius algo así como un intento de Jax. Son personajes que fueron pensados para sustituir a otros, con eso en mente lamentablemente terminaron apareciéndose mucho entre sí. De volver tendrán que ser más individuales. El video no intentaba hacer un review del juego, sino más bien como un repaso de lo que hacía que fuera especial. Si quieres que haga lo mismo con Deadly Alliance y Armageddon, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasar este video a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video, chao chao.